Abrimos esta edición por Guinea Ecuatorial. Audiencia del Presidente de la República. El Presidente de la República, Su Excelencia Obiangema Mbazogo, concedió audiencia el jueves pasado al enviado especial del Presidente de la República de Congo, el consejero diplomático Martin Aduki, que llevó la invitación del jefe de Estado para el foro de Forbes Afrique que se desarrollará en la ciudad de Brazzaville, en Congo. Togo, un despliegue de una treintena de soldados miembros de la Misión Internacional del Apoyo de Mali misma, desfiló el domingo sobre los campos elíseos en compañía de cascos azules de MINUSMA, la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas creada el 1 de julio, cuyo esencial de los efectivos es por el momento africano. De Marfil, el primer ministro señor Daniel Kablanduka efectuó una visita de la obra de la descontaminación de la bahía de Cocody el sábado 13 de julio. El jefe de gobierno se felicitó a esta ocasión de la avanzada de los trabajos que permitirán, según él, reparar la laguna. Burundi, el embajador de Burundi en Pretoria, en África del Sur, Su Excelencia Esaí Tirisoshira, fue recibido en audiencia el miércoles 10 de julio de 2013 por la ministra sudafricana encargada de Relaciones Internacionales y de la Cooperación, Su Excelencia Señora Maite Koana Mashaban. El embajador transmitió un mensaje de simpatía y de apoyo del gobierno y del pueblo de Burundi a la República Sudafricana y a la familia de Nelson Mandela en esos momentos cuando el icono de la lucha anti-apartheid se encuentra entre la vida y la muerte. En la República Democrática de Congo, el presidente Joseph Kabila Kalange inauguró el lunes en Mwanda sobre la costa atlántica la conexión de su país a la fibra óptica. Esta conexión asegurará un enlace de alta velocidad entre el país y el mundo. En Burkina Faso, señor Abdoulaye Bathily, ministre de Estado en la Presidencia de la República Sénégalaise, fue recibido el domingo 14 de julio de 2013 por el presidente de la República, señor Su Excelencia Blaise Compaoré, llevando el mensaje de su homólogo sénégalais Macky Sall. En Marruecos, los operadores turísticos franceses reiteran su confianza en el destino Marruecos Valor Seguro en una coyuntura difícil, aseguró el presidente de su asociación profesional, René Marc Chicli, que cuenta con un futuro todavía más prometedor para el destino más preferido de los franceses. En Mali, para celebrar la fraternidad de armas y la amistad entre las naciones, los militares franceses y malineses y otros africanos desfilaron juntos sobre la avenida de los Campos Elíseos delante de los presidentes François Hollande y Yakunda Traoré. En Benin, el jueves 11 de julio de 2013, el presidente de la República, Su Excelencia, señor Dr. Boni Yayi, procedió al lanzamiento oficial del proyecto de 10 millones de almas, 10 millones de árboles. Es sobre el dominio reservado a la presidencia de la República en el barrio Sopa, en el municipio de Abomey-Calabi, como el gobierno total, honorables diputados, miembros del cuerpo diplomático, el alto mando militar, elegidos locales, dignitarios y jefes tradicionales. En Senegal, el Consejo de Ministros se reunió el jueves 11 de julio de 2013 en el Palacio de la República bajo la presidencia del jefe de Estado, Su Excelencia, señor Macky Sall. Durante este encuentro, el jefe de Estado aprovechó de esta ocasión que le ofrece el principio de Ramadán para dirigir sus votos y formuló oraciones para los senegaleses
y para los miembros del Consejo de Ministros y dio las directivas de al gobierno concediendo la realización en centros urbanos, planes directivos de saneamiento de aguas usadas, con la definición precisa de sus fases de inversiones prioritarias, son un horizonte, en un horizonte de 5 años. En Congo, la nona edición del Festival Panafricano de Música, FESPAN, empezó el 13 de julio de 2013 en Brazzaville con un gran entusiasmo. Es el jefe de Estado, Denis Sassou Nguesso, que hizo el saque de espectáculos. La gente y los espectadores han sido marcados por los primeros artistas músicos que montaron por tono al podio. La cantante sudafricana Yvonne Chaka Chaka y su grupo abrieron el baile cultural. La que fue elegida madrina de esta edición y que tendrá la carga y el honor de llevar durante 2 años los colores de FESPAN, desmontró que su elección no era arbitraria y que es verdaderamente una artista auténtica. Abrimos esta edición por Guinea Ecuatorial. El presidente de Benín en Guinea Ecuatorial. Una delegación de la República de Benín encabezada por el jefe de Estado Thomas Boniyayi y integrada por los ministros de los departamentos de Planificación y Finanzas Marcel de Sousa, Jonas Guian, ha realizado una visita de trabajo de 24 horas en la ciudad de Malabo. Esta visita es marcada por los acuerdos de cooperación suscritos entre Benín y la República de Guinea Ecuatorial, ha servido también para robustecer los lazos de amistad y de hermandad entre los pueblos y gobiernos de Cotonou y Malabo. Siempre en Guinea Ecuatorial, la embajada francesa celebró su fiesta nacional organizando una recepción especial la noche del domingo 14 de julio de 2013 en el Hotel Sofitel Malabo de Sipopo. Recepción a la que acudieron miembros del gobierno, embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en Guinea Ecuatorial y la colonia francesa con residencia en Malabo. En Níger, el Consejo de Ministros se reunió el 12 de julio de 2013 en la Sala Habitual de Liberaciones bajo la presidencia de Su Excelencia el señor Issoufou Mamadou, presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros. Durante esta reunión adoptaron el proyecto de decreto sobre la adopción del documento político nacional de modernización del Estado. En Burkina Faso, el nuevo presidente centroafricano Michel Djoto Dia efectúa su primera visita oficial y de trabajo en Ouagadougou el 15 de julio de 2013. El presidente Djoto Dia afirmó que vino para agradecer y aprovechar de sus experiencias, de sus consejos y eventualmente las directivas a seguir para que la paz vuelva. En Camerún, al nombre del jefe de Estado, el primer ministro jefe de gobierno recibió en audiencia el lunes 15 de julio de 2013 por la tarde al presidente del Consejo Constitucional de Costa de Marfil. El profesor Francis Oudier efectúa una gira subregional que le conducirá hacia África del Sur para cambiar con instituciones homólogas. En Togo, durante la réception dada el domingo por el embajador de Francia en Togo, Nicolas Werenyi, con ocasión del 14 de julio de 2013, el diplomático largamente comentó la situación política local con la puesta próxima de elecciones legislativas. Saludó igualmente el combate llevado por Togo contra el terrorismo, la piratería marítima y la lucha contra el tráfico de droga. Costa de Marfil, el primer ministro señor Daniel Kablan Doucan dio el primer golpe de moteur de los trabajos de la red nationale de alta velocidad en fibra óptica denominado Backbone del Este. Esto era en la ciudad de Grand Bassam el viernes 12 de julio de 2013. Esta red de 650 kilómetros de longitud va a conectar a todas las prefecturas y subprefecturas del este del país. Los trabajos de instalación van a durar 8 meses
IBAN a costa a 8.6 millones de francos CFA. En Mali, decoración del presidente francés. Este gesto marca el profundo reconocimiento del pueblo malinés con respecto a un jefe de Estado que tuvo el ánimo de enviar su ejército al norte de Mali para rechazar los yihadistas. En Argelia, el primer ministro Abdelmalek Sélal efectuará el martes una visita de trabajo en Bihala de Tifi, Usu, donde tendrá que inquirir el estado de ejecución y de adelanto de varios proyectos socioeconómicos. Señor Sélal también debería presidir una reunión de trabajo ensanchada a los representantes de la sociedad civil. El primer ministro será acompañado en el momento de esta visita por una delegación importante y ministerial. En Benin, el Conseil des ministres se réunió en sesión ordinaria el miércoles 13 de julio de 2013 bajo la presidencia efectiva del presidente de la República, el jefe de Estado y de Gobierno. Durante esta reunión, dos proyectos de decreto sobre la transmisión a la Asamblea Nacional y de proyectos de ley relativas a las comunicaciones electrónicas y al poste por otra parte, y el proyecto de ley sobre el Código del Niño en el país por otra parte. Burundi, en el marco del lazo de amistad y de cooperación entre Burundi y Cuba, el nuevo embajador de Burundi en Ayana, señor Godens Sidagoyaya, fue recibido el jueves 11 de julio de 2013 en el Palacio de la Revolución por la honorable señora Gladys María Merano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado, a quien presentó sus cartas credenciales. Clausuremos esta edición por Congo. La CEA fue retenida para asegurar la coordinación y la facilitación de la puesta en ejecución del programa detallado por el desarrollo de la agricultura en África a nivel de la subregión. Un acuerdo sobre la puesta en ejecución de este programa fue firmado el 12 de julio en Libreville, en Gabón. El presidente de la República, señor Alassane Drama Ouattara, recibió en audiencia el lunes 15 de julio de 2013 en el Palacio de la Presidencia de la República a su excelencia, señor Beni Omer, embajador de Israel en Costa de Marfil. Ambos hicieron el punto de cooperación entre dos países, particularmente en los dominios de la agricultura, infraestructuras, energía y finanzas. En Togo, el verdadero adversario es el subdesarrollo. Una unión de fuerzas de cambio, UFC, llamó el martes a togoleses a rendirse a las urnas masivamente el 25 de julio próximo para elegir a sus diputados. El partido histórico de la oposición, en una declaración a la población, mencionó: "No debemos más equivocarnos a adversarios enredándonos en disputas vanas de liderazgo. Nuestro adversario resueltamente permanece el subdesarrollo que necesita ser combatido ferozmente para ver realizar por fin el sueño de artesanos ilustres de nuestra independencia". En Burkina Faso, el presidente de la República, señor Blaise Compaoré, asistirá los 17 y 18 de julio de 2013 en Abuja, en Nigeria, a la 43ª sesión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste, CDAO. Esta cumbre ofrecerá la oportunidad a los dirigentes de la región oeste africana de hacer el estado de la puesta en ejecución de recomendaciones formuladas con ocasión de la cumbre ordinaria que tuvo lugar en Yamoussoukro, en Costa de Marfil, los 28 y 29 de febrero de 2013, sobre la situación de seguridad en el espacio comunitario, particularmente en Mali y en Guinea-Bissau. En Marruecos, un nuevo plan de aeropuertos en el marco de la estrategia de transporte aéreo al horizonte 2035 está en curso de elaboración, anunció el ministro de Equipo y de Transporte, Aziz Reba.
En Burundi, el presidente de la República, su excelencia, señor Pierre Nkurunziza, exhortó el lunes los copadrinos de Burundi a estudiar los desafíos de crecimiento económico de su país en el momento de la apertura de la primera conferencia sectorial organizada en Bujumbura después del encuentro de los socios al desarrollo de Burundi, apreciado en Ginebra en octubre pasado. En Guinea Ecuatorial, audiencia, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agabito Mbamukwi, recibió en audiencia en su despacho de la sede ministerial al consejero de la Embajada de España, Diego Martínez Bello. Ambos hablaron de sus relaciones y también de la llegada del nuevo embajador de España en Guinea Ecuatorial. Siempre en Guinea Ecuatorial, según algunos artículos publicados en la prensa española, el Partido Popular destinó algunos de los fondos de su contabilidad B para financiar la campaña electoral de Jebero Moto. Estas noticias surgen en medio del escándalo protagonizado en España por Luis Bárcenas, el tesorero del partido, que se encuentra esos días declarando ante de los jueces por un supuesto delito de financiación ilegal. Clausuramos con Guinea Ecuatorial. Su excelencia Obiangama Mbazogo encabezaba la delegación oficial que participa en la cumbre de la UA sobre el VIH, SIDA, la tuberculosis y la malaria que se celebra en Abuja, en Nigeria. En Níger, el primer ministro jefe de gobierno, su excelencia Brigitte Affini, presidió en el Palacio de Congreso de Niamey la ceremonia de apertura del encuentro de alto nivel sobre la puesta en ejecución del aspecto de la cultura del Plan de Desarrollo Económico y Social 2012-2015. Este encuentro discutirá durante 2 días sobre el tema cultura, incentivo para un desarrollo sostenible. El objetivo es crear un medio ambiente institucional, financiero y técnico favorable para aumentar la contribución económica y social de los sectores de la cultura. En Mali, una misión de la Comisión Electoral Nacional Independiente conducida por Moussa Konaté, coordinador regional de CAIES, permaneció el viernes pasado en Diema por fin de controlar las actividades de entrega de tarjetas NINA, de designar los delegados de la CENI, de discutir con las autoridades locales de las modalidades de su formación y de proceder a la evaluación material electoral destinado a las oficinas de voto. Clausuramos esta edición de Instituciones en Línea en Congo. Brazzaville, del 16 al 17 de julio, es el lugar donde ocurre la formación de los actores locales a las técnicas de montaje y de elaboración de los proyectos de repoblación forestal. El objetivo es corregir las debilidades, reforzar las capacidades de los socios locales, garantizar un buen acompañamiento de los promotores locales en la conducta de los proyectos y facilitar la obtención de las financiaciones para la colocación de los viveros y las plantaciones.